あれ戻って言えそう。Sí, ahí estoy bien. Vamos a poner esto por aquí. Ñaca, ñaca, ñaca. ¿Qué pasa, loca? Ah, bueno, no me va a dejar ver. Aún así, bestia del sacrificio, ve con cuidado, pues una corona no puede posarse sobre dos cabezas. Ok, ok. Oh, otra vez, modo tieso. Mira, así debería estar bien. Su especie, todos los demás han sido capturados y decapitados. Con ese sacrificio final será imposible completarlo. El hereje atrapado en las profundidades quedará condenado en un cautiverio eterno. Y la antigua fe perdurará para siempre, no se lee. Nuestras opciones son sí y por supuesto, muy bien. Thank you.
las personas humanas. Ah, me tengo que ir de aquí, claro. Yo también fui un receptáculo como tú, pero esa allá es presa del pasado. Me han enviado para guiarte. Estamos... ¿What the fuck, el ojo? Sí, niño, no tengas miedo. ¿Quieres un dulce? Estamos en las profundidades de la antigua fe y corremos un gran... Misión es llevarte a un lugar seguro. Continúa a través del bosque y escapa de las trampas que acechan más adelante. Estaré cerca de ti. Nos podemos quedar aquí. Ah, señor, le destrocé su campamento, perdón. ¿Quién lo diría? El dash. No, lanzar maldición. Ok, pues nada. Aunque me pregunto si aún así lo puedo cambiar. Ya casi hemos llegado a un lugar seguro, pero mira, están a punto de sacrificar a otra pobre alma. Rescata a esa criatura, no le quedará más remedio que unirse. ¡Oh, todopoderoso abismo de la antigua fe! ¡Por favor, aceptar esta alma miserable como sacrificio! ¿Quién me osa interrumpir el ritual y adentrarse en esta tierra, en tierra sagrada? Ay, qué
No, dime la maravilla. Ah, ya estamos a salvo, lo has hecho muy bien. Insabarastapra. La corona roja te permitirá usar esas marcas del suelo para teletransportarte a través de grandes. Te llevaré a un templo que ha caído en ruinas. Ahí podrás empezar tu nueva vida. Nos vemos ahí. Quieran morir, dice. No, esté normalito. Vamos empezando. Hola. Esta tierra sagrada que antes me pertenecía es ahora toda tuya. Estas ruinas serán la sede de tu vida. Tenemos mucho trabajo por delante. Empezaremos por adoctrinar a esa pobre alma para cogerle los brazos de tu vida. Los adeptos pueden recolectar recursos por ti. Ordénale que recolecte madera o piedra. Serás el Conche su marido. El mismísimo. Con si su madre va a ser un zorrito. Un zorrito negro. Dios mío, esto no es negro, esto es gris. Está bien, tras. Un zorrito naranja. Modelo. Bueno, Shira, es otro mico, es mi imaginación. Tiene mucho que cabía de micrófono, las. Aunque creo que... supongo que no he hecho tantos... streams como para que se note la diferencia, I guess, no lo sé. Rasgos. Es cínico. Tiene obediencia nata. Y es... ¡es infiel! También tiene mucho que no hacía stream regularmente. Sí, ya sé. De hecho, ya es propósito de año nuevo eso, de volver a los streams regulares. Aparte de que pues pronto vamos a estrenar nuevo... Pero bueno, todavía está en proceso eso. Ve por madera. Por cierto, ¿está bien el audio? ¿Puedes decirme? O sea, si se escucha bien la voz y el sonido de juego. Gracias. Gracias a ti nuestra secta será cada vez más poderosa, pero tus adeptos no vienen solo de plegarias. Recolecta los recursos necesarios para construir un fuego para cocinar. Eso te permitirá preparar comidas para tus adeptos. ¡Carajo! ¿Qué? ¡Ah! Lo tengo que dejar presionado, corazón. Esto en pantalla completa. Debí ponerlo en ventanas y bordes. Sí, así mejor. Ahí está. ¿Qué? Se siente
raro oírte bien. En mi mente tenías otra voz. No. Ah, pues es la misma fregadera. Muy bien. Ah, ok. Pues es clic derecho a la E. Recolecta piedra. Y de nuevo, ¿qué hacemos aquí? Estamos haciendo una secta. A este borreguito que está aquí lo iban a sacrificar. Y un demonio llamado el Jebusísimo. No, el que espera, creo que se llama, lo salvó y le dijo: te he salvado la vida, ahora serás mi esclavo y vas a construir una secta en mi nombre. Y eso estamos haciendo. Uy, ¿dónde ponemos la cocina? ¿Dónde podrá estar la cocina? Fuck, no hay mucho espacio. Bueno, lo podemos hacer aquí. ¿O acá arriba? Acá arriba y... sí, aquí arriba. Tus adeptos necesitan comer y que tengan comida o no, depende de ti. Puedes ver el hambre de tu secta en la parte superior izquierda de la pantalla. Cuando el nivel esté bajo, tus adeptos empezarán a morirse de hambre. Busca más comida durante tus cruzadas. Elige rutas que pasen por zonas de aprovisionamiento. Ok. Sí, ya se da hambre, es que ya es tarde. Dios santísimo, los emotes. Cultiva tus propios alimentos, compra semillas o búscalas durante tus cruzadas. Vamos, si podemos construir. O sea, si podemos plantar, podemos poner, o sea, la cocina que está aquí, podemos poner los plantíos por acá, ¿no? Así para que estén cerquita. Fuck, eso no era lo que quería hacer, pero bueno. Ok, cocinar. Dios mío, qué difícil es cocinar. Ahora tenemos que construir un santuario, pero antes necesitamos más adeptos y más oro. Ambos los puedes encontrar durante las cruzadas por las tierras de la antigua fe. Nuestro mutuo benefactor, aquel que espera, ha sido atrapado por los cuatro obispos de la antigua fe. Cada uno de ellos custodia una de las cadenas que lo mantienen preso en el reino del cielo. Entonces sí estábamos en el cielo. Hemos conjurado unas aberturas a sus respectivos reinos. ¡Demo! Tu visión es encontrarlos y matarlos para que el que espera sea libre. Ahora vete. Ahí encontrarás oro, reclutas y Ahí encontrarás oros y reclutas deseosos de unirse a tu causa y lo que no lo estén se unirán a la fuerza. Dios santísimo. Sí, es una secta. ¡Niájaro, Pichi! ¡Niájaro! ¡Uy! Las condiciones sanitarias de tu infecta hará que tus adeptos se enfermen. Si un adepto enferma y no le asigna reposo en cama, puede que muera. Descansar le permitirá que se recupere poco a poco. La caca, los vómitos y los cadáveres provocan enfermedades que se propagan rápido por la secta. Limpiar y enterrar cuerpos evitará que las enfermedades se propaguen. Ok. Super turbio. Wait.
Por el poder de Mefistóteles, yo te lo ordeno. ¡Ábrete, sésamo! ¡Adiós! ¿Qué es esto? Aquí se ha derramado. ¿Cómo se llama? I'm vibing because I'm going to make my new Teolix sect. Aquí se ha derramado sangre divina. Aquí la muerte se cansó de esperar. Y esa es la puerta para aquel que espera. Wait, who was that? Pichi. Ah, no, it wasn't you. You said I remember that the demo was sick, right? How you doing? How you feeling? Are you better now? Cayó la carga. Let's go. Yeah. Nice. Sangre de las alianzas. Vuelve a las tierras del antiguo juego. Vuelve con más oro y vuelve con más adeptos. Ok. Feeling a little bit. That's nice. Espada del misionero. Una espada bien equilibrada que inflige bastante daño. Daño 1.2. Ah, no, pues sí. Velocidad. ¿Hierba? Bienvenidos a las tierras del obispo Leshi. Quienes incumplan las leyes de la antigua fe serán destruidos. Ok. Creo que es por aquí. Posible. Fuiste decapitado, cordero, al igual que todos los de tu especie, y aún así aquí estás, impertinente. ¿Impertinente? ¿Impertinente o impertinente? That's different. Como siempre, la corona, su poder, es posible. Pero soy más fuerte todavía. Mete el rabo entre las piernas y huye, corderito. Actually, we cannot because it's too. It's Spanglish, yeah. It's too short. Like, I don't even have a tail. Ni siquiera tengo una cola. ¿Cómo la voy a poner entre mis patitas? ¡Ah, fuck! Nope. Un mapa o algo así, ¿verdad? La belleza está en los ojos del que la mira. El adepto cosechará recursos adicionales. ¡Nice! And that's it. Food. Yeah. Prefiero la comida. Supongo que materiales tengo. Espera, recolectar vallas. No puedo simplemente. Sí, sí puedo. Thank you.
todavía quiero blashear con el filter ese. Como arreglar las cosas a golpes. Yap. ¡Uy! Escuché un ruido muy fuerte, what? Buscar mi casa a brillar. Esto no se pueden usar. Ah, no, what? Alabado sea el cordero portador del gran poder. Prometido liberador de aquel que espera en las profundidades. Eso me contaron las cartas hace tiempo, muchas vidas antes. O tal vez no ha ocurrido todavía. Yo siempre he levantado tus cartas, cordero, y al mismo tiempo esta es la primera vez. Toma esas cartas y levantaré otra cada vez que nos veamos. Cuando las levante, las cartas te otorgarán poder. ¿Qué poder? Eso es sabido, pero a la vez inefable. Las cartas, ellas deciden. ¿Vida o crítico? ¿Vida o crítico? No puedes discutir con la carta robada, al igual que no puedes discutir con el océano. Okay, no entiendo nada. Las cartas han hablado. ¿Dónde estoy? Las cartas han hablado, el camino ya se ante ti. No frío. Adiós. Okay, bye. Ya de ese tipo de madre dándonos poder. Sería buena idea darle poder a una oveja, claro que sí. Espada bien equilibrada que inflige bastante daño. Who's barking? Solo te enviaré con tu creador. ¿En qué momento me quedo el corazón? Yes, I know. ¿Cómo se llama Leshy? Yo decía Lashy. Has llegado muy lejos, corderita. No me acuerdo qué voz le hice, perdón. Mis seguidores están dispuestos a hacer cualquier cosa por mí. ¿Puedes decir lo mismo de los tuyos? Amdushas. ¡Me entrego a la causa, oh líder todopoderoso! Por la sangre de los grandiosos, destruye la corona roja. No temas, eres el receptáculo que he elegido y la muerte no podrá llevarte. Eso fue muy rápido. No lo permitiré, pues te sigo necesitando. Incluso para ti, ya sé. Toma lo que has recolectado, construye y refuerza la secta. Así es como se consigue el poder. Continúa con pasos impertérritos. ¿Qué carajo significa esa palabra? Cada vez que te traigan aquí abajo, volverás a alzarte. Bueno, hora de evangelizar, gente.
Bueno, animales, porque son animales. Literal y metafóricamente. Bueno. ¿Los adeptos qué? Ah, ok. Dios santísimo, tengo que volver ahí. No. Impertenencias. ¿Qué? Aquí. Okay, vamos con fe. Es que no sé dashear, amigos. Miren, that's why I'm usually the tank. Porque no puedo. Usualmente soy un tanque, pues me moldeo mucha vida porque no sé esquivar. That's why I have Xiaomi in Genshin before. Oh, yeah. Esta es otra arma. Ser de LATAM lo de esquivar cuchillos de ser natural nómico. ¿Eso significa que yo por ser de nivel 12 saltar muros? ¡No te muevas! ¿No ves que te quiero matar? Presiento la mano del destino sobre las cartas esta noche. Depende si eres del norte de México, maybe. Si soy del... Mira, si soy del norte, se salta el muro. Si soy del centro, los terremotos no me... O sea, los sismos no me afectan. Y si soy del sur, ya me acostumbré a los huracanes. Ventajas. Yo solo veo ventajas aquí. Daña todo lo que haya en la pantalla recibir un golpe. Fuck. No, prefiero tener más vida. Okay. Bye. ¡Ah, sí tengo mapa! ¡Qué imbécil soy! Aquí está. Dios santísimo, ¿ver? ¿No ven que los quiero matar? ¡No! ¡Esto se mueve más! Perdí medio corazón y solamente por las espinas, ni siquiera fue por... Bueno, miren, tengo dos corazones en medio. Al menos tengo más corazones que hace rato. Fuck. What do you mean? ¿Qué es esto? ¿Carta? ¿Es eso? ¡Oh, es genial! ¿Acaso no somos más que jugadores en un juego de azar? Una cosa te dirá, si te cuesta dashear, me imagino que nunca pasaste el ring, ¿no? Nunca lo he jugado. ¡Ñaro, Warrior-san! ¡Mucho tiempo! ¿Corazón o veneno? Yo digo que corazón. ¡Let's go! Todo es como debe ser. Todo es como debe ser. Como siempre fue. Como siempre será. Oh, I didn't want to do that. Sorry. No quería hacer eso. Mucho tiempo sin verte. Definitivamente. Miren, ya llegamos con... No me acuerdo cuál era su nombre, pero el adepto de Leshy, supongo que le podemos decir. La voz se cambió en mi imaginación. We have a new mic. Tenemos nuevo micrófono, es por eso. El año. ¿Uya? This one.
todo es como debe ser, como siempre fue y como siempre será. Fuck, I'm sorry. No, sí, sí lo era. No me ofendo, porque sé que sí lo era. Muy lejos, corderito. Mis seguidores están dispuestos a ser de mi vida. ¡Me entrego a la causa, oh líder todopoderoso! Con la sangre de los grandiosos, destruye la corona roja. Me tengo que quitar una audífono porque si no, no escucho. Yo tengo máximo volumen y cada vez que gritan en todos mis oídos, literal, ¡perdón! Aquel que espera. La muerte no tiene consecuencias para ti. Vuelve a alzarte, receptáculo mío. No sé leer. No importa cuántas veces caigas, la secta seguirá creciendo. Me hicieron barbacoa. Quiero ver qué hora es. Ah, son las 6:11. Ok, dame un segundo, voy por agua. Y voy a prender la luz porque ya no veo nada. Mi flash se caía tan rápido, ya ves, me dicen el flash. Casi, casi se me olvida activar el micrófono de vuelta. Ay, necesito cambiar la pantalla. Era... ¿Ahí está?
Okay. Otra vez. Lo del mic es un clásico. Ya sea no prenderlo o dejarlo prendido. El otro día estaba haciendo un stream de arte con... Me acuerdo que estaban aquí BG y Demo y otra amistad que se llama Bribri. Y estaba hablando como imbécil. Estuve hablando como imbécil como por 10 minutos. Hasta que alguien dijo, oye, imbécil. No tienes este... No tienes activado el micrófono, ¿verdad? Y yo así de, ah... Tu PC ya no se muere si te envío mis... ¡No sé! No quiero averiguarlo. De hecho, pronto voy a cambiar mi PC por una más potente. Espero que ya no se me caiga el stream. Pero mira, hasta ahora no se han caído ninguno de los streams. Y eso es que te estoy hablando de que he hecho streams en YouTube. Y YouTube me odia por algún motivo. Entonces, ahí es no. Y dicen, ay, mi hijo, estás muy pendejo, toma esta otra arma. Igual y sea más fácil para ti. No vi la alerta del redeem. ¿Qué podría salir mal? No. Las quizá no se sabe la historia, pero mis bits son tan poderosos que les reinician la PC. ¡Ay, man! ¡Dios santísimo! ¡Gracias por los bits! Y no, no se ha caído el stream, ¿verdad? Se la guió un poquito. Se la guió un poquito, pero está bien. Muchas, muchas gracias. Creo que no apareció. No tengo las alertas, maldita sea. Esperen, déjalo como. Que valga la pena. Muchas, muchas gracias. Mira, no creo, porque cuando estaban Miki y Bribri y Demo aquí, se suscribieron y no se cayó el stream. Alertas. No, alertas no. Oh, fuck, no voy a poder hacer eso. No, están, mira, aquí está el navegador. ¿Por qué no se pusieron? No, no sé. Parece que su URL no funciona. Maldita sea. Bueno, pues ya. Pero otro día con más calma, entonces. ¿Qué? Ya voy, tomo agua. Dame un segundo. Procede a llamar todas las amistades para que le envíen su subita bacha. No. Mira, sí, ahorita con el tuyo, muchas gracias, pero se trabó un poquito. ¿Te imaginas? No, el día que haga un subatón o una chingadera de esas, voy a valer. ¿Cómo ya aguanta? Ya es una mejor adulta, no. Ok, vamos a seguir. Veníamos de arriba, ¿no? No me acuerdo. Y te vas a caer, no. Fíjate que los raids no me hacen nada, no más son las donaciones. No entiendo por qué. O sea, los beats. No, se va. Mi potencial, que yo voy a ser el próximo top 10 streamer de Twitch y dice, ey, párale a tu desmadrijo.
fuck? What the fuck? Okay, dejo que me ataquen y yo lo ataco. Y aún así tengo corazón y medio, o sea, mucho no me ha servido. Por cierto, no tuve la oportunidad de decirte, pero feliz Navidad y año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Hay muchas cosas. Twitch se sabotea a sí mismo. Es que Twitch está confundido. Twitch se hiera a sí mismo. Desde arriba, perdón. Ah, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Espero que se lo hayan pasado muy bien y que hayan comido muchas cosas ricas. Sí, sí, sí. ¿Has adquirido pila de heno? I guess it's a decoration. Yeah, sí, es otra decoración. ¿Es con el jabusísimo? No. ¡Ah, corazón, por favor! Y feliz día de San Valentín, por si acaso. ¡No, no, 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 no! Pues el fin de semana pienso comer borrego. No, amistad, what do you mean? Pienso comer perro joda. Los corazones. Me encantan los rockeros que se ven los corazones. Y estás invitado. No, eso es canibalismo. Mi amor se llevó mi corazón al mar. La mar se llevó mi corazón al mar. Aquí es donde mi corazón habita, pues en lo más profundo del océano mi amor dormita. Ay, cordero, únete en la búsqueda de mi corazón o terminaré por perder la razón. Mi corazón era mío, pero ella se lo llevó y ahora lo he perdido. No, amistad, pobrecito, le rompieron el corazón, ratú. No precisamente comer. ¡No! Yo voy a ser el plato principal. Por eso no voy a ir. Llevo tanto tiempo aquí sentado que ya ni siquiera recuerdo su cara. Yo no sé si estoy buscando siempre. Siempre he pensado en la ironía de que mi comida favorita fuera la barroca y ahora estoy viendo una. Tengo un montón de corazones, pero ninguno es el mío. Te lo puedes quedar tú si quieres. A mí no me sirve de nada. Yo solo quiero el mío para ver el rostro de mi amado una última vez. Ay, no. Señor, qué simple es usted. ¡Salud al máximo! Si no acaso este mi ser amado, ¿cómo salgo de aquí? ¿Por qué no me dieron esto las veces pasadas? Al mar se fue mi corazón. Al mar, ven, 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 ven. No voy a hacer nada. ¡No, no voy a hacer nada! ¿Eh? Una barajo con patas. No, amistad. ¡Ay, oh, el nuevo modelo, el nuevo modelo! ¡Sí! Esas patas sí están para darle un mordisquito. ¡Pac! ¡Ataca! ¿Cómo esquivé eso? ¡No sé! Harry Potter y el misterio de cómo esquivé eso. Se fue mi corazón al mar. Una recuperación de traje. ¡Ah, fuck! ¡Qué Dios mío! ¿Por qué no le das a mi bicho? ¿Puedo cambiar eso? Controles. No. Juego. Accesibilidad.
No, es que no tiene como que una autoayuda o algo así, porque es que de verdad les intento dar, pero no les doy. Hola. Es una patita, joder, yo le vi cara de otra cosa. Pata de conejo. ¡No! ¡No! ¿Cómo que pata de conejo? No, prefiero daño. ¿Es un patito un conejo? No puedes discutir con la carta robada, al igual que no puedes discutir con el orcilla, ¿no? Ok. ¡Dios mío! ¡Lam! Seguro que les pude dar, pero Lam es imbécil. ¡Para! Ok, tengo dos corazones, por favor, dime que sabes si... Sí, lo sabe. Tu dar no tiene nada. ¡Entrego mi poder, maestro! ¡Finalmente! ¡No puede ser! Por favor, sálvame. Acéptame en tu secta, seguiré... No, era la voz. Acéptame en tu secta, seguiré tu doctrina fielmente. Sí, mira, no sé si creerte, porque hace un segundo le eras fiel a Leshy. Soho. Ok, tengo que hacer esto 4 veces. Uy. Tengo que hacer esto 4 veces. Herejes derrotados. Infieles purificados. Ya, muy bien, mi receptáculo. Parece que tomé una buena decisión cuando de... Cuando te alejé. Eso está mal traducido. Cuando te alejé de la muerte. Estaré observando cada uno de tus pasos. No merece esto. Uy, de repente me dio frío. No, mientras voy a tomar agua. Había visto que DJ le dimió algo. Ahí regresó. Ah, ok. Cuánto me alegro de ver que has vuelto sano y salvo. Me mataron 2 veces, ¿cómo te explico? Y además traes compañía. Has convencido a más criaturas de que se unan a tu lejano rebaño. Vamos a adoctrinar a este nuevo doctor antes de seguir. Me da risa cuando tiene su hoja así chiquitito, porque es como que se vuelve loco por un instante. Hola. Por favor, sálvame. I'm Duchess. No, lo vamos a llamar el mato ovejas. ¿Por qué? Porque me mató 2 veces. Ovejas. No, estás bien siendo araña rara. Pero el verde no es mi color favorito. Vamos a hacer negro y blanco.
digo. Rasgo materialista. Gana fe cuando construyes mejores espacios para dormir. Ferviente ignora a los desertores. ¿Qué es un desertor? Ah, sé que es un desertor, pero... Creo que son los que dicen... Yo no creo en ti. Los adeptos pueden trabajar o venerarte. Con sus alabanzas, los adeptos generan devoción, que luego puedes recolectar. Pero para recolectar la devoción necesitas un santuario. Aquí. Okay. I guess. No me dejaba ponerlo en otro lugar. Ustedes, mis adeptos. Alabado sea, tus adeptos por fin podrán venerarte. Aquí está el nuevo adepto. Asignaré que te veneren en el santuario. Luego recolecta la devoción que generan los adeptos en el santuario para desbloquear instrucción divina. ¡Oh! ¡Out of the blue! ¡Shalamba! ¡Calla! ¿Cómo se llama? ¡Padre! ¡Oh, entendí padre! ¡What the fuck! Más 10 de fe. Coprofilia, what the fuck. Ven. Obedencia nata. Después de reclutar. Okay. Dios mío. What the fuck. Esto no me lo esperaba. Venérame. Colecta devoción en tu santuario cuando hayas obtenido suficientes. Lo que harás inspiración divina. Cuantos más adeptos veneren en el santuario, más rápido se llenará. Si el santuario está lleno, dejarán de venerar hasta que lo vacíes. Cuando recolectas inspiración divina, podrás desbloquear nuevos edificios para tu secta en el santuario. ¿Qué? ¿Puedo ordenarle que haga cosas? Dormir, comer... ¡Hermosísimo! Ok. Yeah. ¡Upa! Vamos a ir a la iglesia los domingos y a pasar a comer al puesto de Doña Chuy. No, vamos a ponerlo más centro. Bueno, pues no, tendrá que ser aquí. Bueno, ustedes construyen eso mientras yo recolecto comida. ¿Tienen hambre, por cierto? No, no tienen hambre. Lo bueno de este juego es que la comida nos echa a perder, porque entonces sí. Tenemos templo. El templo es el centro de tu secta. Ahí podrán dar sermones para hacerte más fuerte y celebrar rituales con los que moldear las frágiles mentes de tus adeptos. Es tu responsabilidad mantener alta la fe de tu secta. Si estás demasiado baja, tus adeptos empezarán a disentir y se acabarán. Tus adeptos están listos para escuchar tu palabra. Demuéstrales que eres un gran líder. Da un sermón dentro del templo. Échate maten, mis fieles súbditos. ¡Vengan! Gracias a la fe de tus adeptos te hacen más fuerte. Mediante los sermones absorberás poder y podrás desbloquear.
Nuevas habilidades, armas y maldiciones. Los adeptos con un nivel superior de lealtad generan más devoción, así que cuantos más adeptos tengas y más leales sean, más rápidos obtendrás nuevas habilidades. Ok, ¿qué es esto? Corazones de los fieles. Gana medio corazón de forma penalante. ¡Oh, sí! Ya veo por qué te elegí. Si quieres guiar a tu secta como es debido, tendrás que declarar doctrinas para que tus adeptos te obedezcan. Vuelve a las tierras de la antigua fe. Busca fragmentos de piedras de los mandamientos. Con esas piedras podrás declarar nuevas doctrinas. No, amigos. ¿Cómo que tengo que volver a salir? No es como que un atajo de control. Solamente me tengo que acercar aquí. Ok, tienen fe. No tienen hambre. Y me imagino que el cosito de arriba, o sea, esto es enfermedad. ¿Qué tan saludable está mi secta? Creo que poco a poco voy entendiendo. Ah, apenas llevo una hora. Por esto oscura. ¿Ya? Un zamparrepa. Cuánto me alegro de haberte encontrado. Traigo buenas noticias. Aquel que espera está muy contento por tus progresos, con tus progresos, y desea entregarte un poder de la corona. Mates notarán fervor. Recolectalo para reponer tus maldiciones. Ok. Creí escuchar un ruido. Denme un segundo. Vale, ya regresé. Ok, ¿cómo era? El fervor es la ira conseguida honradamente al castigar a los no creyentes y sirve de munición para tus maldiciones. Los enemigos sueltan fervor cuando acabas con ellos. Recolectala para recargar tus maldiciones. Ok. Ah,
Así que hiciste, corderito insensato. Oigo tus mentiras y huelo tu miedo. La corona roja se eleva de nuevo, pero la criatura que la porta es indigna de su poder. ¡Callejera! La estatua de la bestia de Seoul. La estatua te recompensa con una gran cantidad de comida. Uy, no. Eso me pasa por presionar a lo estúpido y no leer. Me dio comida y dinero. Ok, carta. ¿Es posible de golpe crítico o daña todo lo que hay en pantalla? Recibí golpe. Esto. Gracias. El adepto no dormirá nunca. Creo que yo tengo uno de esos. ¿Cuál es? ¿Yo que me guarda? Sí, ¿te gusta? Encuentro muchas de estas odoradas. Puede que me quede con este, me ha entrado hambre. Yo que me adoro los crujientes que están sus huesecitos. Criaturas pequeñas y patéticas, pero están tan ricas. ¿Yo que me guarda? Dámelo. ¿No puedo comprarte más gente? Ellos no. ¿Y qué era? Ah, era la tienda, ¿no? Sí, ok. Salvaré tantos animales como pueda. Con el poder de la palabra de nuestro señor, el que espera. Sí, se llamaba así, ¿no? ¿Quién es tú? ¡Haru! Hace eones estas tierras estaban plagadas de dioses y sus seguidores. ¡Qué locura!
concurrió a ese panteón, por desgracia, en la naturaleza de las bestias es de olvidar y en la de los dioses ser olvidados. Tal vez se marcharon o se durmieron. Tal vez devoraron y fueron devorados. Los pocos que se quedaron echaron raíces, tejieron telarañas, moldearon este mundo para satisfacerlos a ellos y a los otros. Antaño esta era una tierra de muchos dioses, cientos ahora. Ok. Piedra de los mandamientos. Has encontrado suficientes fragmentos para crear una piedra de los mandamientos. Las piedras de los mandamientos se usan para declarar nuevas doctrinas para tu secta. Usa el altar del templo para declarar una doctrina cuando repongas una piedra de los mandamientos. Al recibir un ataque hay un 10 de anular el daño, ok. 10% de probabilidades, eso. Hola. Yacalamapaya. Acércate, bestia. Sal de las arremolidas nieblas del caos que te rodean. Permíteme observar. Lleva sobre sus diminutos hombros el peso de cientos de años. Debe ser cierto lo que. De que las apariencias engañan. Una arma no es nada si las manos que la empuñan. Para derrotar a tus enemigos, defender el honor y romper cadenas. Permite a tu corona tomar la forma de una de estas obras de hierro forjadas con el fuego eterno. Empuñalas con valor libertador prometido. Quiere decir promedio. Cuando la razón ya no vale, solo queda una alternativa. Por eso he de mantener las llamas de mi forja siempre vivas. ¿Qué es esto? ¿Daño? Yo también tengo frío, hace mucho frío. Vení, te doy un abracito. ¡Qué miedo! Ok, let's go. Creo que necesitará como 6 fallas para que... Sí, casi no tengo lanita ni... Estás muy chiquito, estoy muy chiquito y no tengo mucha lanita. Nada más en mis bracitos y en mis patitas. ¿Qué sirve? What was that? I have no idea. Y creo que tengo menos lana en mi nuevo diseño. ¡Ah! Pero de hecho mis cositos de los brazos se pueden quitar. No. Obvio. Vamos para acá porque por acá no se sigue, creo. ¡Ah! ¡Mira! La pata de conejo.
manejo Puerta de la Muerte. Cuando te golpean y te dejan a medio corazón, todos los enemigos reciben 2 de daño. Ok, let's go. Pero voy a poner tus patitas en mi cara, no. En el cuello, dice. No, pero mis cositos de los brazos se pueden quitar. Las puedes poner en tu cuellito y es una bufanda. ¡Tadá! Bonifar. No. Dios mío, ¿cómo se hace? Me da mucha risa de esta persona Asheptka, porque men, o sea, porque quiero eso, no gracias. Hasta que sale su tercer cuerno, what? ¿Te imaginas? Cargo mucho como niño, pero subo después así. Es como, debes de quererlo mucho. Y acá Warrior está todo calientito. Sí. ¡No llore! Oh, mira, este no se enojó porque se lo llevó el Diabolus. Collar de plumas. Un collarcito para mis adeptos. El adepto se moverá más rápido. Dios mío, mira qué fregado estoy. Herejes derrotados, infieles purificados. Y tengo un buen de cosas, what the fuck. Uy, ¿otra vez? Hola, señor. No caigas en el error de convertirte en el sirviente de tus adeptos. Úsalos a tu antojo. Su fe es una fuente de recursos. ¡Hola, Suso! Gástala como si fuera, como si de oro se tratase. Siempre puedes volver a ganarte su confianza con estratégicos gestos de amor. Aliméntate de su poder. Con su fe podrás hacer cosas inimaginables. Doblégalos a tu voluntad. Te otorgo el poder de leer sus endebles mentecitas. Desbloqueó una tarea. Ahora puedes interactuar con tus adeptos para leerles la mente y ver si tienen hambre, están cansados o enfermos. La velita que nunca se apaga, la velita más bella. Así es. Has declarado una doctrina. ¿Tara? Con interactuar con tus adeptos estará disponible esta nueva interacción. Ok, nice. ¡Ay! ¿Cómo estoy? Tengo mucho frío. Y aparte tengo miedo porque hace rato se escuchó un ruido muy raro en mi casa. Que no es muy raro, ¿no? O sea, siempre se están escuchando cosas raras aquí. Pero aún así fue un ruido muy fuerte. Está bien, está bien. ¡Miájaro! Ah, teclado una nueva doctrina, leer mente. Tocos para dormir. Sí. Hacer que se vayan a decía algo que se enojaban o algo así. O sea, como, what the fuck.
Entierra a los adeptos muertos en un foso sencillo, así evitas que se pudran. Bueno. Inspiración divina desbloqueada, maldita sea. Supongo que no se morirán tan pronto. Parcela. Sí, vamos a hacer una parcela. Bueno, o sea, parcela para tener comida. Así que construimos. Saco de dormir. Estarán afuera de la iglesia. La iglesia de la noche. Vamos a hacer 5 y está. Uy. Por cierto, hay una extensión de Twitch que permite que ustedes sean, o sea, ustedes sean su monito, pero no supe cómo configurarla. Ah, este fue el que compramos, ¿no? Porque sí, vas a ser un gatito. Morado. Enojado, fuerte constitución, se cura 15% más rápido y nada, los desertores. La última vez terminé comiendo caga, no. Muy bien, señor gatito, que no me acuerdo, Nayul te llamas. Vas a venir a ti. Y te vuelvo. Gusto culposo, no, amistad. Menos 10 de fe al enfermar. Es ferviente y crédulo. Ok. Palifar, no, te vas a quedar así. Me gusta como otra vez. ¡Uy! Aquí hay una araña. Está bailando, miren. Está perreando. Taca, taca. Ay, pero creo que no la pueden ver. La está tapando mi cabeza. Ah, no, está arriba de mi cabeza, miren. Una arañita que le gusta el mambo con todos los malos sale a rechar. Me encanta lo muy bien que está la señorita araña. Ay. Sí, hombre. A Kikicho no le gusta esto. Cinco. Pensé que nada más eran 3, pero me llegaron 2. No me acordaba de esos 2. Mira qué bonitos de mentudos. El malo. Abre. El mismísimo Ponchisumare. Valefar. Y Nayul. ¿Alguien más? Bueno, ¿ahora qué? Me quedaron al lado. Tienen al altar de tu templo. Bueno. Día 3. Oh, ya amaneció. Realeza. No me gustan los colores, me gusta más el rojito. La oscuridad interior recibe un corazón enfermo con un de cada cosa. Listo, vamos a hacer una nueva doctrina. Hermanos, estamos aquí reunidos para decirles que hay que bailar alrededor del fuego. ¿Por qué no? Dios santísimo, bajó mucho la temperatura, tengo frío. Rituales. Ok. Pero no puedo hacer porque me faltan los. Es hermoso. Querido
todos estamos reunidos para decirles ñoco, ñoco, ñoco. Corazones de los fieles, ¿qué es esto? Ah, gana medio corazón, ok. Maldición de la horda. Las armas de la protección pueden envenenar a los enemigos. Ok. Mundo, celebrar rituales y saciar las necesidades de tus adeptos mantendrán sus niveles de fe altos. Para estos rituales necesitan huesos, y eran huesos, parece termómetro de tus enemigos. Destruye sus esqueletos para recolectar los huesos. Vuelve a las tierras del antiguo fe otra vez. Recolecta los huesos de enemigos caídos, recluta más adeptos y vuelve para celebrar un ritual en el templo. Para celebrar rituales necesitas huesos de los enemigos que hayas derrotado. Cuando acabes con un no creyente, profana su esqueleto para hacerte con sus huesos y usarlos durante... No. Ah, fuck. Eso no es lo que quieres. ¡Hola! ¡Gran líder! La secta se hace cada vez más grande. Va siendo hora de que les dé su nombre. Starships, obviamente. Uy, Starships. Digo, Starships. Suena bien. Ay, qué bonito. Hola, padre. La secta tiene un edificio, bla bla bla. Ok, nada muy interesante, I guess. Vuelve a las. Ok. ¿Tienen hambre? Sí, sí, tienen hambre. Plato de carne. Tengo que hacer 5 porque son 5. The World Reserve creo que tiene razón. Quizás deberíamos poner el huerto por aquí abajo. Te dejo, Bacha, necesito seguir viendo unos tosteos. Y está muy bien. Muchas gracias por haberte pasado a saludar. Bye bye, Susu. Y bueno. Dios santísimo. Tengo que regarla yo, en serio.
dos enemigos más. Dos enemigos más. Hey, I got this. Por esto. Oh, ¿puedo equiparlo? ¿Cómo que esto es el otro control? Pero no lo quiero usar porque eso gasta energía. Bueno, a ver. ¿Qué hay? No sé para qué ocupo el pasto, pero mira. Hay dos corazones, es la única diferencia. No sé qué. No sé si seamos difíciles, pero que no. Corazón, gané uno.
mierda. Ni siquiera sé qué es fuerza. No leí que decía la otra. Yo nomás vi que era una coi y me dije, ah, pues esta. La corona roja tiene nuevo poder. Pero eso no importa. No debemos molestar a Shamura por esto. Encárgate tu hermano. Órdenes, hermana. Y devoción. Suceden con el apagón. Uy, pues perdón por morir. Okay.
enojados? Ah, charla aburrida, ok. Pensé que se viene enojado, no sé. Pero hay muchas más cosas que puedes sacar de ellos. Dale regalos, completa misiones y bendícelos para aumentar sus niveles de lealtad hacia ti. Una vez sean completamente fieles, te darán todas sus posiciones. Voy a demostrártelo. Tú, adepto, ven aquí. Aumenta la lealtad de tus adeptos para que suban de nivel y ellos te lo recompensarán con devoción y un fragmento de piedra de los mandamientos. Cada vez que un adepto suba de nivel, generará más devoción al escuchar uno de tus sermones o cuando rece en el santuario. Así que acuérdate de asegurarte su lealtad. Para aumentar su lealtad, puedes bendecir a tus adeptos una vez al día cuando hables con ellos. También puedes darles regalos, completar misiones, dar sermones, etc. Cuantos más adeptos leales tengas, más fuerte te harás. Tengo mucho que enseñarte, pero ahora soy yo que me ha vuelto un poco temeroso. Visítame en mi casa y te enseñaré cómo usar el verdadero poder de la corona roja. A las escaleritas. Buena solitaria. Has descubierto mi humilde cabaña. Ten cuidado de no cometer los mismos errores que yo o acabarás en un sitio como este. ¿Te apetece echar una partida de matatena? ¿No sabes cómo se juega? Vaya, es muy fácil. Acércate a la maíz y te enseñaré. That's cute. Un regalo grande. Bueno. Es el para pan para. Ajá. Un juego de dados en el que hay que arriesgar para ganar. ¡No! ¡Espera! Vamos a jugar. Igualan los dados. Si sale el mismo número de dos dados consecutivos, multiplica su valor. Destruye los dados de tus... Igualando tus dados a los suyos. Oh, no entendí. Solamente me pueden vencer si saco otro 6 aquí. Fuck. Thank you.
hacer más aquí en esta fila, entonces XD. Aquel que espera, tienes un don innato. Toma, te has ganado un premio. ¿O ya? Ah, los corazones 2, gana un corazón extra. No, eso. Ah, medio corazón. Me imagino que este será corazón y medio. Haz esto, juego. Aquí vas a costar unas monedas. ¿Por qué no? Espera, ¿cómo que no tengo monedas? Ok, hay que regresar. Ah, ya puedo conectarme a Twitch, maldita sea. Bueno, mañana será. ¡Hola! Gran líder, en tiempos de vacas flacas podemos preparar platos de hierba. A los adeptos no nos gusta, pero es mejor que morirse de hambre. No vale. Muchas gracias por ayudarme, para mí es todo un honor. Perdón. Oh.
bueno. Me esperaré hasta el día siguiente porque si no. Señorita araña. ¿Cómo que carne? Ya casi termino de talar esto. Dios míos. Vengan y denme su energía. Vida en el más allá. Reconfortales diciendo que la muerte no es el fin. Consigue que profesen amor y dedicación. Enseñales lo que significa ser obedientes. Bienes terrenales. Trabajen y veneren. ¿Qué convierte a un adepto en virtuoso? Rasgo fiel. Desbloquea un rasgo. Todos los miembros de la secta reciben el rasgo fiel. Genera devoción. Y... sí, trabajan 15% más rápido. Rasgo fiel. Ahora todos serán fieles a la secta de los Starships. ¡No! Rasgo de secta. Este rasgo se aplicará a todos los miembros de la secta y cambiará cómo afectan los diferentes acontecimientos a su fe. Doctrina. Que he puesto, me imagino. ¿Qué lindas que son, por favor? Muchos esclavos para sacrificar, no aún. Secta mejorada. ¡Wow!
hacer esa misión y ya, voy a cortar el stream. Bueno, fue más rápido de lo que esperaba. El mismísimo, ¿dónde está el mismísimo? Aquí está el mismísimo. Ah, no, este es el mataorejas. Es el tercer ojo, ¿ya ves? Hay que ponerse en bacha, amistad. ¿Dónde está el otro? Acá está, mismísimo. Venía aquí. Gracias, líder. Mi fe en ti estaba justificada. Muy bien, esclavo. Digo, adepto. ¿Este qué? Se me dio mi hijo. Ok. Ok. Eso va a ser todo por el día de hoy. Quizás mañana sigamos jugando. No lo sé. Puede ser, tal vez. Dios santísimo. Así que nada, gracias a los que vinieron. Pero pues nada, ya es hora de vivir. Así que bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.